Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer una rosca de Pascua. Ya se acercan las Pascuas, por eso vamos a empezar a hacer roscas y otro tipo de recetas. Y con esta receta, valga la redundancia, te van a alcanzar para 4 roscas de medio kilo cada una. Así que miren, si esta receta no más que rendidora, porque te salen gigantes y muy ricas. Y si no, podés hacer 3 de 600 gramos aproximadamente. Y antes de empezar, les quiero decir que ya salió mi primer ebook. Que si no saben lo que es un ebook, es un libro digital. Así que si lo quieren comprar, acá abajo en la cajita de descripciones está el enlace. Está en precio promocional, así que aprovechen. Son 50 recetas dulces para hacer a cualquier hora del día. Hay recetas clásicas, están recetas veganas, hay recetas Itac. Así que vayan y cómprenlo, porque se puede comprar en cualquier parte del mundo. Porque cuando ustedes lo compran, automáticamente lo descargan en su computadora, tablet, celular, donde ustedes quieran. Y antes de empezar a cocinar, me voy a poner el delantal de CutPad, porque si no saben qué es CutPad, dentro de un rato se los voy a explicar. Y como ustedes saben qué, van a poder compartir sus recetas y sus fotos de todo lo que cocinemos juntos. Así que comenzamos, me pongo el delantal, porque muchos se quejaban que yo no usaba delantal. Bueno, ahora tengo el delantal de CutPad, así que comencemos. Para la masa vamos a necesitar 1 kilo de harina 4 ceros, 180 gramos de azúcar, 4 huevos, 200 gramos de manteca, una cucharada de miel, 300 mililitros de leche, la ralladura de un limón, 50 gramos de levadura fresca y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Y para la crema pastelera vamos a necesitar 250 gramos de azúcar, 1 litro de leche, 80 gramos de maicena, 4 huevos y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Lo primero que vamos a hacer es desgranar la levadura. Le agregamos una cucharada de azúcar y lo vamos a disolver con un poco de leche tibia, que es la que figura en el total de la receta. Revolvemos bien. Lo tapamos y lo dejamos reposar durante 15 minutos. Mientras tanto, en una mesada vamos a colocar la harina. En el centro hacemos un hueco. Le agregamos el azúcar. Por los costados le agregamos una pizca de sal. Le agregamos la ralladura de limón, la esencia de vainilla, la leche tibia, los huevos, la miel y le agregamos la levadura disuelta. Comenzamos a integrar todos los ingredientes con nuestra mano y de a poco vamos a ir incorporando harina de los costados. Es importante no agregar la harina que está frente a nosotros, porque si no se va a escapar toda la preparación. Una vez que notamos que la preparación se está poniendo más espesa, con la ayuda de un cornet vamos a ir incorporando más harina. Una vez que notamos que se formó el bollo, comenzamos a amasar. Lo estiramos un poco y en el centro le vamos a colocar la manteca, que tiene que estar a punto pomada. Empezamos a amasar y en este momento vamos a notar que la masa se vuelve muy chiclosa y pegajosa y muy difícil de trabajar. Pero tengan la precaución de no agregar harina de más, porque si no el resultado final es una rosca muy seca. Agarramos la masa, la tiramos contra la mesada y esto lo vamos a realizar unas 20 veces. Esto lo hacemos para que se desarrolle el gluten. Continúan amasando con paciencia durante 10 minutos y si notan que sigue muy pegajosa la masa, agréguele solo un puñado de harina. Traten de no agregar harina de más, es muy importante eso. La colocamos en un bol y la dejamos reposar durante 20 minutos. Mientras leudo la masa y antes de que hagamos la crema pastelera, les voy a explicar qué es CutPad. Es una aplicación que ustedes pueden utilizar para publicar sus recetas
y también subir sus fotos o simplemente buscar algo que quieren cocinar. Es gratuita, la pueden descargar tanto para Android como para los iPhone y también la pueden utilizar a través de su computadora. Y si quieren pueden buscar mi perfil y publicar las fotos de sus roscas, así yo las puedo ver mejor y las compartimos entre todos. Y ahora sí, continuamos con la crema pastelera. Atención, un punto muy importante de la rosca. Para hacer la crema pastelera en una cacerola colocamos toda la leche, le agregamos la mitad del azúcar y lo llevamos a calentar. Mientras tanto, en otro bol colocamos la maicena con el restante de azúcar, lo revolvemos bien y esto lo hacemos para deshacer todos los grumos. Le agregamos los huevos. Le agregamos un poco de la leche, mezclamos para integrar y volcamos toda esta preparación de vuelta a la cacerola. Llevamos la preparación a un fuego suave, revolviendo continuamente. Cuando notamos que la preparación rompe el hervor, cocinamos por un minuto más sin dejar de revolver. Una vez apagado el fuego, le agregamos la esencia de vainilla, mezclamos bien para integrar. Y para que se enfríe más rápido, lo colocamos en otro recipiente. Y tapamos la superficie con un papel plástico. Para armar las roscas tenemos como primera opción una placa de horno y una lata de conserva. Para eso los vamos a enmantecar, obviamente que la lata tiene que estar vacía y limpia. Espolvoreamos la lata y la placa de horno con un poco de harina y lo vamos a reservar. Una vez que la masa descansó nos va a quedar de esta forma, la volcamos sobre la mesada. Desgasificamos y la vamos a dividir en 4 partes iguales, aproximadamente de 500 gramos cada una. Para cada bollo de masa vamos a llevar todos los extremos hacia el centro y lo vamos a dar forma circular. En el centro clavamos 2 dedos y vamos a hacer un círculo como si fuera una dona y la vamos a estirar de forma pareja. La colocamos en la placa. En el centro le colocamos la lata de conserva y vamos a aplastar muy bien. No se preocupen por si queda muy finito, porque esto después va a duplicar su volumen. Como segunda opción podemos utilizar un molde de rosca descartable. Realizamos la misma operación, clavamos los dedos en un bollo de masa, la estiramos bien y lo vamos a colocar dentro del molde. Con mucho cuidado aplastamos bien y vamos a cubrir todo el molde. Dejamos descansar la masa durante una hora y transcurrido ese tiempo la vamos a cocinar en un horno a 170 grados durante 10 minutos. Una vez que la crema pastelera está fría, nos queda esta forma. La colocamos en una manga pastelera. Cubrimos toda la rosca. Y pincelamos con huevo batido. Es importante que le hagan la precocción a la rosca, porque si se la hacen directamente, le colocan la crema pastelera directamente, ¿saben lo que va a pasar? La crema pastelera se va a caer de su rosca, así que sí o sí tienen que hacerle esta precocción para que el resultado al final, la crema pastelera no se caiga. Así que continuamos. La llevamos a un horno de 170 grados y cocinamos por 30 minutos aproximadamente. Una vez que la rosca se enfrió, le retiramos la lata y para decorarla vamos a utilizar higos en almíbar, lo cortamos en cuarto. Y vamos a decorar la rosca con cerezas al marrasquino, con los higos. Y para darle una mejor presentación y que se conserve más la rosca, la vamos a pincelar con gel para tortas. Y para finalizar, por encima le vamos a agregar azúcar granulada. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Acordate, si que me querés hacer alguna pregunta o mostrarme algo, por todas mis redes sociales. Ya saben, descarguen el libro. Si van a mi página, hay un lugar que dice tienda, que ahí van a poder comprar mi libro. Y también, ¿saben qué? Buscar muchas recetas. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.